Hola, soy Roberto y vengo a hablarles del cometa C2022E3 ZTF, un cometa recientemente descubierto, pero bueno, que ha causado gran expectación precisamente por pues dos cosas: una por su tonalidad verdosa y otra porque los medios de comunicación pues nos dicen, nos comentan siempre que se acerca un objeto de estos, que vamos a tener una de las más impresionantes observaciones de todos los tiempos. Vamos a ver qué tanto de esto es cierto. Este cometa fue descubierto el 2 de marzo de 2022, hace casi un año, por el proyecto Swiki Transit Facility en el Observatorio Palomar en California, que es el mismo que tenemos ahí en la imagen. Este cometa poco a poco se ha ido acercando. Ahora, precisamente en el mes de enero, es que tuvo su perihelio. Recordemos que un cometa es un gran objeto helado que, a medida que se va acercando al Sol en su órbita, pues va desplegando una cola. Bueno, una cola, dos colas, una cola de gas y una cola de polvo. Ese gran acercamiento está ocurriendo durante estos últimos días. Para quienes quieren observar al cometa en el cielo y quienes quieren darle seguimiento, ahí pueden observar que aquí están las fechas de enero y están viendo las constelaciones en el cielo a través de las cuales veremos moverse. Aquí está 31 de enero y aquí entramos en febrero. Este es febrero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vean ahí, interesante, un máximo acercamiento entre el cometa y Marte entre el 11 y el 12 de febrero. Los parámetros orbitales, esto pues ya la gente que está más dedicada a la astronomía, pues ¿cuáles son los datos que nos pueden interesar acá? Esta Q minúscula, que nos dice 1.11, son 1.11 unidades astronómicas la distancia al perihelio. O sea, que la distancia más cercana del cometa al Sol en su órbita es 1.11 veces la distancia media de la Tierra al Sol. O sea que en realidad nunca cruza la órbita terrestre, sino que se desvía por aquí cerca y después va de regreso. Otro punto importante, aquí está el tiempo del perihelio, o sea, el momento en que se acercó más al Sol fue precisamente el 12 de enero de 2023. Y a partir de ese momento, pues empieza una trayectoria hacia atrás, pero durante todos estos días se ha seguido acercando a la Tierra, porque la inclinación de la órbita, que es de 109.2 grados, hace que pues la posición relativa respecto al Sol y a la Tierra, pues a pesar de que se está alejando del Sol, sí se está acercando a la Tierra. ¿Qué otro numerito nos puede interesar? La excentricidad, mayor que 1. Eso indica, es cercano a una parábola, pero ya una excentricidad mayor que 1 es una hipérbola. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cometa no va a regresar. Aquí tenemos los datos. Más cerca del Sol, el 12 de enero de 2023, bueno, esas 1.11 unidades astronómicas equivalen a 166 millones de kilómetros del Sol. Más cerca de la Tierra, el 1 de febrero de 2023, a 42.5 millones de kilómetros. Parece bastante, pero bueno, también pues por esa larga cola que despliegan los cometas, puede ser una buena observación. Su paso cercano anterior se estima que fue hace unos 50.000 años. Interesante, o sea, por ejemplo, los medios de comunicación nos indican, eso quiere decir que ese cometa, la vez pasada que pasó, era cuando teníamos en la Tierra, pues teníamos a nuestros primos, podríamos decirle, el Homo Neanderthalis, y también el Homo sapiens, pues ya estaba poblando la Tierra, dos especies de homínidos que coexistieron. Pero es interesante cómo la publicidad, cómo los periódicos y cómo los medios hacen uso de, pues, del Neandertal como para llamarnos la atención y decir, oh, este fue el mismo cometa que pasó en el tiempo de los Neandertales. Este cometa regresaba, pero debido a su interacción con los cuerpos interiores del sistema solar se ha desviado un poco de su órbita y ahora sí, posiblemente el cometa no regrese jamás a nuestro sistema solar. ¿Qué es lo interesante de la tonalidad verdosa que tiene este cometa? Posiblemente se deba a que posee carbono diatómico, o sea, una molécula con dos átomos de carbono, C2, y cianógeno, quienes al interactuar con la luz ultravioleta que proviene del Sol, emiten una luz verdosa. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿será el cometa a simple vista? ¿Es tal y como lo pintan que es un cometa que se verá espectacular, el cometa verde en el cielo? No lo es tanto.
Aquí voy a mostrar algunas imágenes. Esta es del 27 de enero. Entonces, el 27 de enero, pues para quienes manejan astronomía, la magnitud es 5.61. La escala de magnitudes nos dice, si este número es menor que 6, podría ser visto en un cielo extremadamente oscuro, o sea, fuera de la ciudad, allá en el campo, un cielo perfecto sin luna. Ahí podríamos verlo extremadamente pálido. En realidad va a ser muy difícil que nosotros logremos observar a simple vista este cometa. Vean la posición, muy bajo. Estamos viendo aquí 27 de enero a las 9 de la noche. Vamos a ir avanzando a las 9 de la noche de los días subsiguientes. Y vayan viendo la magnitud y vayan viendo, bueno, y otros datos que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo la declinación, como la altura sobre el horizonte. Y bueno, hay otros muchos números. Quienes sepan de astronomía aprovechen para ver esos numeritos ahí al lado, pues nosotros vamos a seguir viendo que a medida que van pasando los días 28 de enero, el cometa se va a ir viendo más alto en el cielo nocturno. Vean que la magnitud también va decreciendo, 5.53. 29 de enero, más alto, 5.46. 30 de enero, más alto, y 5.42. 31 de enero, más alto, 5.40. Ya que este es el día donde podemos encontrar la mejor magnitud, la del 31 de enero, aunque el acercamiento ya es el 1 de febrero, el día siguiente, pero en realidad la noche donde va a estar más brillante es esta noche del 31 de enero. Pero la magnitud es 5.40 y al tratarse de un objeto difuso va a ser prácticamente imposible que lo veamos a simple vista. Eso sí, si utilizamos pequeños binoculares o pequeños telescopios, bueno, buenos binoculares o pequeños telescopios, va a ser posible que nosotros logremos ver el cometa. ¿Qué otro dato por aquí puede resultar interesante? Ya la altura sobre el horizonte va a ser de 26 grados. Vean que aquí tenemos, para quienes manejan el cielo nocturno, esta es la estrella polar, así que el cometa va a estar cercano, aquí arriba, de la estrella polar. El tránsito es a las 10 y 7 de la noche, o sea, el momento de la noche donde este cometa se va a ver más alto, el 31 de enero. Si seguimos avanzando, vamos a ver que ya la magnitud, porque mientras más pequeño el número, mejor se observa. Pero a medida que van pasando los días, esa magnitud va a ir en aumento. Y claro, y también tengo que decir que mañana, pues bueno, perdón, que la fecha del máximo acercamiento, la del 31 de enero, 1 de febrero, va a coincidir con noches de luna. Y la luna es el enemigo de las observaciones oscuras. Ahí tenemos 1 de febrero, 2 de febrero, la magnitud va decreciendo, o sea, cada vez va viéndose más pálido, 3 de febrero, pero se va viendo más alto el cometa. Estos pueden ser buenos días para la observación. He decidido alejar la imagen 4 de febrero. Vean ahí, 5 de febrero. Vean la luna poco a poco se nos va perdiendo. 6 de febrero, 7 de febrero a las 9 de la noche, 8 de febrero, 9 de febrero y 10 de febrero. Esta fecha es interesante. No vamos a tener luna, vamos a tener un cielo oscuro y el cometa va a ser encontrado cerca de Marte, todavía con una magnitud de 6.45, todavía al alcance de pequeños telescopios. Bueno, y aquí otras estrellas muy reconocidas, Capella, y por ahí anda Aldebarán, por ahí anda, y por ahí anda la constelación de Orión. Después vamos a ver, aquí está. Y el cometa se va a ir moviendo hasta que, por ejemplo, el 20 de marzo, ya con una magnitud ya bastante pálida, lo vamos a encontrar por la constelación de Orión. Allá va a estar Marte. Y bueno, ya se nos va a ir perdiendo en el cielo en marzo. O sea que los días ideales para verlo son estos días subsiguientes, las 2 primeras semanas de febrero, pero nunca a simple vista. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre el 31 de enero de 2023? Bueno, vamos a ir observando hora a hora. Estas son las 6 de la tarde. El cometa aparece ahí, pero por supuesto, ahí está la luna que interfiere en la observación nocturna. Y bueno, todavía está muy claro como para ver el cometa. 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, todavía con luna, medianoche. Y aquí tenemos la imagen que nos deja desde La Lima, Honduras, un astrónomo aficionado, el estimado Julio César Ortez, que tomó esta excelente imagen del cometa con su cámara, telescopio. Y bueno,
pues siempre tomando grandes imágenes del universo. Y eso es todo. Dale seguimiento al cometa. Te tendré informado los próximos días. Hasta pronto.